el gol que dio un campeonato, el batazo que implantó una marca, el viejo récord que se derrumba. Esto es Historia del Deporte, con las experiencias, vivencias y hazañas de quienes la escribieron con gusto, pasión y entrega, con Alfredo Magaña. Amigos, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros una vez más. Y en esta ocasión tenemos un invitado verdaderamente especial. Un gran amigo nuestro que, créanme, que me da mucho gusto que esté aquí con nosotros para que platique con ustedes de esa vida deportiva que él ha vivido. Y porque él, ¿saben qué? Fue boxeador, futbolista, beisbolista, etcétera. Y su desempeño en el amateurismo aquí de Guadalajara se codió con grandes figuras. Además, es compadre de Tomás Balcázar, el padrino de este programa. Así es que tengo mucho gusto en presentar a ustedes a Héctor Manuel García. Héctor, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer para mí, Alfredo. A tus órdenes. Gracias, Héctor. Pues fíjate, yo quería que nuestro auditorio te conociera porque el haber tenido el contacto con las raíces de los deportes que practicaste, por ejemplo, el box, que en el box ahorita hay mucha, ¿qué te digo?, mucha gente que no cree en ese deporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente los medios de comunicación y el deporte mismo, por la gente que lo maneja, no permite que uno disfrute de ese, el deporte de la defensa personal. Y tú, que fuiste un boxeador amateur destacado, y ya ahorita vamos a platicar tu vida deportiva en el aspecto boxístico, cómo te empezaste, cómo te desarrollaste en esos torneos amateurs que todavía existen, pero que pues ahorita también son manejados de una manera especial que no se sabe cómo, porque como que ya entran o quieren entrar directamente al profesionalismo por la lana y las cosas que se ganan y que desgraciadamente está marcado el deporte por el aspecto económico y se ha olvidado lo deportivo. ¿Cómo te iniciaste tú, Héctor, como boxeador amateur? Mira, yo jugaba en ese tiempo, había subido el equipo nacional a la segunda división. Ajá. Y yo allí estaba incluido, me mandó llamar la Yegua Camarena. Pero también por esos días... La Yegua Camarena, que fue de los... Que fue de los gloriosos hermanos del Necaxa. 11 hermanos del Necaxa. De salido del barrio nacional de Mexicalcingo. Del barrio de Mexicalcingo, exactamente. Y entonces me vio jugar y me mandó llamar con don Lupe Vargas. Y ya empecé a ir a entrenar al occidente. Uh-huh. Allí entrenamos, me tocó ir de gira en una ocasión a Zamora. ¿Cómo sentías el campo de occidente también cuidado? Era de los pocos campos que tenían césped. Ajá. Era los tres, el Oro, el Atlas, el Guadalajara y el occidente. Uh-huh. Porque el imperio todavía no tenía pasto. Pura tierra. Pura tierra, ajá. Sí. El Cines todavía no lo construían. Ajá. Y no, pues era un... ¿El Latino? El Latino entrenaba donde es ahora la... ¿cómo se llama? La Normal. Ah. Para allá donde jugaban la Liga de los Animales, los Gallos. Ajá. Entonces, allí el Latino... jugaba Peters, sí, en paz Peter, descanse. El maestro Peters, que por ahí ha de andar, por ahí le mandamos un saludo. Allá. También jugaba el papá de Víctor Chavira, Anselmo Chavira. Ajá. Y el Tigomero Mesa. Ajá. El Tigomero Mesa era una gran promesa para el fútbol. Y en un entrenamiento que estaba lloviendo, le cayó un rayo y mató al Tigomero Mesa. Y a Anselmo Chavira lo dejó un tiempo trastornado de la cabeza. Ah, caray. ¿Y luego? Entonces ya... Se vio jugar la Yegua Camarena, la
y te dijo que te fueras al Nacional. Que me fuera al Nacional. Ajá. Y ya empecé a ir allá al Occidente. ¿De qué jugabas? Estaba de interior izquierdo. Uh-huh. Jugaba en ese tiempo Pablo Guerrero, que en paz descanse, el Cacho de la Torre. Pablo Guerrero era portero del Oro. Exacto, ¿verdad? Sí. Okay. Del Monterrey, de varios Monterrey equipos. También, sí. Acaba de ya se murió hace Pablo, poco, sí. Mira. Sí, ya murió él. Ajá. Hermano también que jugaba en esa época era Rigoberto Guerrero. Que jugó ahí en Nacional. También ahí sí. Era cuando la delantera revolucionaria. Exactamente. Sí. Hace poco tuvimos aquí de invitado a Carlos Zapata. Ajá. Y mencionamos sí. Esa delantera revolucionaria, sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Estaba también Raúl Chanes, Primitivo sí. Carrillo. Ajá. El Rorro Medina, el Mudo Medina, el Güero Ortega del Occidente, Arroyo también, el Gorras Arroyo. Sí, había Carnes Hernández, el Perico Ajá. Galván, Ajá. Otros que se me olvidan. Sí, porque el Perico jugó en el Nacional y en el Guadalajara también. Sí, sí, sí en sí. El Guadalajara, él Ajá. fue... A la juvenil que no me dejaron ir a mí de mi trabajo, me seleccionó don Lupe Vargas. Perdimos una figura, por ese que te quedaste en esa chamba. Entrenábamos primero en el Occidente, convocó a mucha gente, Ajá. pero ya los fue eliminando y ya quedamos los que íbamos a formar la selección y nos fuimos a entrenar al Imperio. Ajá. Y ya un martes... me dijo, pide permiso en tu trabajo porque nos vamos a ir el viernes o el sábado a León al campeonato nacional en 1956. Ajá. En esa selección iba Quintero del Imperio, iba Javier Rábago, Sabás Ponce, Javier Valle, el Pecoso Silva, el Carnes Hernández, el Perico Galmán, Germán Puga, Laqueta del Atlas también. Muchos del Nacional, ¿eh? Sí. No, nada más yo iba del Nacional. Nada ¿Y, más. ¿Y el Perico? El Perico jugaba en la juvenil del Guadalajara. ¿Ya jugaba en el Guadalajara? Ya jugaba en la ¿Y juvenil. ¿Y luego se fue al Nacional él entonces? Sí, ya cuando Ajá. la segunda división. Se formó ya el equipo. Y me acuerdo una vez que me puso una regañada... la llego a Camarena porque llegué tarde al entrenamiento. ¿Y por qué llegaste tarde? ¿Tú tan puntual? Yo trabajaba en un taller de reparación de máquinas que estaba en Madero entre Galeana y Ocampo Ajá. con don Guillermo Pedinchet sí. y le pedí permiso que me habían seleccionado para ir al Campeonato Nacional Juvenil en León. Que si me daba permiso de faltar de toda esa semana y no me dejó ir porque se acababa de firmar un contrato de reparación de máquinas de oficina con todo el ferrocarril del Pacífico que estaba desde Empalme así hasta que tenía aquí. Mucha chamba muchísimo trabajo y ese fue el motivo por el cual no pude ir yo a la selección. Fíjate, ahorita me hiciste que me acordara y tú has de saber de esto que cuando el Guadalajara subió a la Liga Mayor, o sea, ascendió en la Liga Mayor en 1943, hubo un portero que era el... Valadez, del Río Grande, del Salto. Sí, fue el único partido que jugó. El único partido, el primer partido del Guadalajara en Liga Mayor, él lo jugó. Y, luego y le dijeron lo mismo que tú, sí. O el fútbol o la chamba. Ajá. Y él, así como tú, prefirió la chamba. El y trabajo, claro. Y dejó de jugar. Sí. Y ya siguió después de él el Poeta Pérez. El Poeta también, ¿verdad? Del Nacional. Así que perdimos una figura contigo por dedicarte a trabajar, Héctor. Pero todavía me mantengo en mi trabajo. Fíjate, qué bueno. Sí. Y luego, Héctor, ¿qué siguió? Entonces, ¿fuiste al Campeonato Nacional? No, no me dejaron ir. ¿De plano no de fuiste? De plano no fui. Así no fui. Que... Fíjate nomás, bueno. Éramos Sabás, Ponce y yo, los dieces interiores Ajá. izquierdos. Ajá. Y ya no fui yo. Ajá. Allá. Y seguí jugando ya. ¿Y ya te decían el ECA? ¿O ya no? El ECA desde chiquillo, ¿sí? Porque en el Veracruz había venido un jugador peruano, centro medio, Rufino Leca. Ajá.
Y mi papá me agarraba de la cabeza así, ponte a ver a ese, no sé, Para que yo para allá, que aprenda aprendas. así, y me gustaba mucho cómo paraba de pecho el No, era un balón, jugador muy con fino, mucha muy técnica, fino. O sea, sí. yo lo vi jugar y se me hacía un jugador muy fino. Y como yo también te vi jugar a ti, se me hacías de ese corte, efectivamente. O sea, el apodo estaba muy adecuado para Sí, ti. así me conoce Y más la además por el gente. color, Ah, el además. color prieto, sí. Él era peruano, después vino su hermano, jugó en el Veracruz Sí. y luego se fue al Al Tampico. Tampico. Con Carretero y Leca Sí. formaban la línea media. Ajá. Y cuando estaba en el Veracruz era cuando estaba el Pirata Fuente, Enrico, Urquiaga, Al Chavo Chavo Urquiaga. Urquiaga todavía. Ajá. Y en ese año salieron campeones como en 1946. Estaba Chito García, Chito que García, fue manager de los y Tigres jugó y béisbol jugó también. béisbol y fue campeón con Y el fue campeón Veracruz con el en ese Veracruz en ese entonces, año, ¿verdad? sí. Fíjate nomás, bueno. Y luego, pues no fuiste al Nacional, digo al Nacional de Fútbol, te quedaste arreglando máquinas. No. ¿Y tu vida deportiva cómo cambió ahí, a ver? No, entonces en ese tiempo también tenía un tío que había sido boxeador con el mote de Kid Ah, y Guadalajara campeón de y baile. campeón de baile, Pancho Goroiles. Él fue campeón en un campeonato que hubo, fue en varios salones, Ajá. pero el más importante fue el que hubo en el Coliseo Olímpico de la calle de Hospicio. Déjeme decirle una cosa a nuestro auditorio aquí. Héctor Manuel García, aparte de un gran conocedor de todos los deportes, y como ustedes están oyendo, de una vida sensacional en ese plan, baila sensacional, ¿sí? Sensacional baila. Así es de que el origen de ese finura para bailar, pues es Pancho Coroiles, Sí, él ¿no? me enseñó, ¿Que era tu tío o qué? era mi tío, Ah. sí. Y también otro que me dio unos secretos del danzón fue Jesús Ramírez Ortiz, el El muerto. Él muerto, fue campeón de famosísimo. danzón desde Ajá. 1942 hasta su muerte acaecida en 1990. Fíjate. Él estaba aquí radicando en Guadalajara y llegaba diario, me lo llevaba a comer a la casa y estaba conmigo en el taller. Y me dijo, su palabra favorita era loco. Me dice, oye loco, voy a ir a México, voy a estarme unos 22 días, luego nos vemos. Sí, lo volví a ver, pero en una caja de muerto. Ah, caray. Tenía cáncer en el páncreas y se fue rápido. Entonces, como él pertenecía a la ANDA y Resortes, en ese Resortes, trabajó con él en el Blanquita, María Luisa Landín, Fernando Fernández, y él ahí bailaban, en el Blanquita. Y Resortes hizo una colecta para mandarlo en avión aquí a Guadalajara. Y Fíjate lo nomás. sepultamos en el panteón de Atemajac. Y él me había encargado que cuando lo estuvieran sepultando, le tocara el danzón, la flauta mágica. ¿Y así cumpliste sus deseos? Sí, pero cuando empecé a tocar, una señora hizo un escándalo ahí por la música. ¿Qué por qué es Todos, eso? Que estamos con exacto, tanto sí, dolor y tocando con música. música. Entonces le dije a Guillermina, la hija de Jesús, del muerto, mira, Guillermina, tu papá me hizo este encargo, que cuando sucediera esta situación, le pusiera yo este danzón, con la orquesta de Antonio María Romeo, cubano. Y no dice Manuel, si así dijo mi papá, Que siga. siga, que siga. Fíjate qué detalles. Indudablemente que esa gente estaba hecha de otra pasta, Sí. ¿sí? Y luego, Héctor, Ah, pues entonces ¿cómo llegaste al box? a O sea, eso ya en voy. ese tiempo ya todo fue ese prolegómeno del fútbol Sí. que la Olivetti nos privó de una figura en el fútbol. ¿Y luego qué siguió? Me dijo mi tío Pancho Goroiles, te voy a enseñar a defenderte, a meter las manos, Porque él pero boxeaba, él Kid fue Kid Guadalajara, que dices. Guadalajara, sí, y me dijo, nunca quiero que andes de peleonero, pero que te sepas defender.
Y así empezamos en la azotea de la casa, sin guantes, con las manos, sí nos dábamos arañazos. Ajá. Y pues me vio facultades y me dice, va a ver. ¿Y te gustaba? No me gustaba. No. No, no me gustaba. Y yo me insistía, mira, va a haber un campeonato de guantes de oro en el Parque Oro. Ajá. En 1956. ¿Estás listo para entrar? No, le dije, a mí no me gusta, yo estoy jugando en el Nacional. Ajá. A mí no me gusta el box. No, pero tienes y tienes total. Me convenció. Y entré, me acuerdo. ¿Te convenció y qué sentiste tú? Dices, bueno, ¿voy a probar o qué? Sí, dije, ¿qué voy a probar. ¿Sí? Voy a probar, ajá, pues ya que me dijo todo eso, voy a probar. Y me acuerdo que me llegó un telegrama un 6 de enero del 57, que me presentara en el Parque Oro para un examen médico. Ajá. Del doctor Ambriz. Don Alfredo Ambriz. Exactamente. Que fue el médico de comisión muchísimos años. Exacto. Y allí me empezaron, di peso pluma, 57 kilos. Y así empecé. Ajá. Empecé ganando. ¿Qué ahí sentiste en tu primera pelea? Pues mira, ¿Qué sensación tuviste? Yo no sentía nada. Ajá. Dos veces me sacaron en hombros y yo les decía, bájenme, no quería. Oye, ¿tu corte de boxeador cómo era? O sea, ¿eras un boxeador fino? ¿Te gustaba el cambio de golpes o boxear? Me gustaba la elegancia. Ajá. La elegancia y con una buena defensa. Ajá. Y un buen juego de piernas. Porque cuando, me voy a adelantar un poco, cuando entrené con Richie Robinson, un norteamericano, en la Arena Canada Dry, que iba a pelear. Antes la Lidia. Antes la Lidia, exactamente. Porque sí, ahí yo vi en la Arena Canada Dry, que antes era Plaza de Toros, la Lidia, vi Lucha Libre. Ah, sí, ahí venía el Santo, Rito Romero. El Espectro. Rolando Vera. Rolando Vera, sí, cómo no, el Oso Negro, sí, todo el Indio Mejía. Que un día entrevistamos al Oso Negro. Claro, ahí tengo la fotografía, ¿verdad? Con el oso, ajá, corriendo acá. Así muy, sí. Y luego, Héctor, entonces estuviste en la Lidia. Ibas a boxear ahí. El primero fue en el Campo Oro. En el Oro. En el Parque Oro. Eso. Y ahí, pues me. ¿Y quién fue, era tu manager? Él era mi Pancho manager. ¿Goroyles? Mi tío Pancho Goroyles. Ah, mira. Sí. Él y un amigo mío, Arnulfo Alejo Tadeo, en paz descanse. Ajá. Era mi ayudante. Ajá. Ahí el second. El second. Sí, ajá, un gran amigo, que en ajá paz descanse. Él me dio sangre cuando me operaron. Sí. Y entonces empecé ganando y llamó la atención mi estilo. Ajá. Porque hay una crónica en un periódico, creo que era la Fiesta Brava, ajá, o La Opinión, donde dice Héctor Manuel García puso fuera de combate a, no recuerdo el nombre, X, de quién. Además, nos hizo recordar la vieja guardia del ex campeón mundial de peso completo, Max Baer. Ah. Entonces, pues, fíjate, ya mamá, para hacer una, sí, comparación. Palabras con mayores. Mayor, sí, sí. ¿Y tú qué, sí, sentías? Cuando viste tu crónica del periódico, ¿qué sentiste? Pues no, yo no sentía. ¿Ni cuenta te diste o qué? No, sí lo leía, pero quedaba así, como, ajá, desapercibido para mí. No. Para ti el fútbol era lo que contaba. Y el box, pues era una cosa extra. Pues extra, pero que tenía muchas facultades. Ajá. Muchas facultades, sobre todo la elegancia y la manera de mandar los golpes. Ahora, nunca me voy a olvidar de que tú hiciste guantes con el Ratón Macías. Sí. Sí. Yo quisiera que nuestro auditorio supiera cómo estuvo ese encuentro con el Ratón, que a mi manera de ver es uno de los boxeadores más elegantes que elegantes ha habido. ¿Sí? Sí. Un boxeador con un porte sensacional y una manera de boxear, ¿sí? Y de tirar un gancho al hígado. Quizá como Héctor Manuel García. Lo recibí. No, como yo. Entonces, lo recibí. A ver, de él. Platícanos de esa ocasión. ¿Cómo se presentó eso de que peleaste con el Ratón Macías? Pues bueno, fue una pelea. Sí, sí, bueno, entender, un entrenamiento. Sí. Se iba a celebrar la pelea entre un norteamericano de color mulato, ajá, Richie Robinson, ajá, y el Ratón Macías. Ajá.
Y yo entrené con el norteamericano como 3 días. ¿En qué gimnasio? En la Arena Canada Drive, allá. Uh-huh. Y le gustó mucho cómo lo moví. Me dice, tienes muy buen juego de piernas, con su español muy atravesado. Uh-huh. Y me regaló sus guanteletas. Uh-huh. Y ya después, al siguiente día, me dijeron que me subiera con el Ratón Macías. Uh-huh. Y empecé yo a boxear como si no tuviera la figurona aquella y todo eso, sí. Y entonces iban como 5 rounds y en medio de la pelea, del encuentro, del entrenamiento, ajá, se subió el Negro Pérez, que era su manager, ¿no? Ya era, ya era su manager, ya Pancho Rosales, ya no era. Se subió a la esquina del ring y cruzó los brazos así, y el Ratón Macías, con un ligero movimiento de cabeza, le aceptó, le captó la señal. La señal, sí. Entonces el Ratón Macías bajó un poco la guardia, se inclinó un poco. Ajá. Y me puso la quijada. Para que entrara. Ah, sí. Y nunca se debe de mandar la derecha sin antes no haber tocado con la izquierda. Ajá. Pero yo, a ver ese blanco tan bonito, me dejé ir con toda la derecha. Y como él ya estaba un poco inclinado, pues me metió el gancho al hígado. Me lo repitió a la quijada y con la derecha ahí fue donde le cruzado, ahí me cruzó entre nariz y boca. Si me agarra la quijada me noquea. Sí. Sí, allí estuvo eso y así fíjate, duramos. Y fíjate, te voy a decir una tontería, pero que disfrutaste ese encuentro con el ratón. Sí, es una tontería, pero ¿cómo vas a disfrutar que esté golpeando? Pero yo pienso que con una figura como esas, como tú dijiste. Y muy caballeroso, porque me levantó, ajá, me tumbó, pero me ayudó a levantarme. Ajá. Sí. Ajá. Y eso fue con el Ratón Macías y con el Moreno, que ya había hecho guantes también. Y en otra ocasión, ahí mismo en la Arena Canada Dry, se iba a disputar el campeonato estatal de peso gallo, ajá, entre José Becerra y la Pulga Herrera. Ajá. La Pulga Herrera, Jorge, era el campeón. Ya había sido campeón mosca. Ya había sido campeón nacional. Nacional. Ajá. Y lo traía el Chilero Carrillo. Ajá. Y pues ya me subí al ring con Becerra. Y primero fue con... Con el americano. Bueno, primero fue con el americano. Después fue con Becerra. Ajá. Bueno, luego con el Ratón Macías. Ajá. Luego con Becerra. Con Becerra empezamos a darnos y pegaba como con... Muy fuerte, ¿verdad? Ay, mira, sí, los brazos, me los entomía. No me los podía ni mover. Y me salían piernas y todo. Entonces me quedé pensando, ¿qué voy a hacer ahora? No voy a estar intercambiando golpes con ese golpe tan fuerte. ¿Tú tenías poder de puños también? Sí. ¿O tenías buen...? Sí, tenía buen golpe. Buen punch. Yo llegué a ganar varias peleas por nocaut y, ajá, por nocaut técnico, ajá, también. Una de ellas la gané como en 22 segundos. Ajá. Ahí en el Parque Oro. Ajá. Sí. Y ya te digo, entrené con José Becerra, que lo traía Nacho Silva, en paz descanse. Ajá. Y Nacho, diario que iba a entrenar, me hacía la lucha, que me fuera que te fueras allí a su establo. Exactamente. Ajá. Pero yo no iba a dejar a mi tío, ¿cómo lo iba a traicionar? Ajá. Sí, claro. Y pues ya entrené con la Pulga Herrera, pero fue abajo del ring. Ajá. Porque lo estaban arreglando. Ajá. Y yo practicaba un paso, un golpe, que jalaba el pie derecho hacia atrás e inmediatamente el izquierdo, casi al mismo tiempo. Ajá. Cuando me mandaban una derecha. Ajá. Y entonces, como él ya estaba cerca de mí, yo ya nada más mandaba un recto. Ajá. A la pura quijada, y 2 veces tumbé a la Pulga Herrera. Ah. Me dio lástima y no me siento orgulloso, porque él ya estaba acabado. Ajá. Y yo apenas era un joven que empezaba. Y él no entendía que ya no tenía esa potencia. Sí, ya no tenía nada. Ajá. Ya no tenía nada. ¿Y por qué no seguiste boxeando? Ah, esto? Aquí va más adelante.
Ya con José Becerra nos dimos como 5 rounds, pero vi un defecto en él, que él no boxeaba en la punta de los pies, sí, él arrastraba, así agarras más potencia en tu golpe, pues sí, está, pero más firme. Si volteas, boxeas en la punta de los pies, tienes habilidad, agilidad, resorteo y todo eso. Entonces, eso se me vino a la cabeza. Voy a boxear en piernas. Y lo traía con puro jab, y de vez en cuando un derechazo. Y ya no me volvió a hacer nada, ya no me volvió a golpear. O sea, entrabas y salías, entraba y salía. Ajá. Pero yo me puse a pensar, ¿cómo le voy a hacer? Ajá. Y vi su defecto, que arrastraba los pies y se hacía más lento. Ajá. Y no me podía agarrar a mí porque yo andaba de un lado a otro llaveando y tirando. ¿Y peleabas con casco protector o no? No. No, ahí te van. Ellos sí. No, tampoco. Ni ellos. Ajá. Pero la única vez que me puse, pero eso ya fue con plan con maña, con Rudy Coronado, ajá, que era campeón pluma del estado. Me pusieron un casco, pero para un fenómeno, se me caía cada rato. Ah, y yo no lo muy quería, incómodo. Yo no quería. No, no se ajustaba. No, yo no lo quería porque nunca me había puesto un casco. ¿Te sentías incómodo? Sí, y pues así empezamos a darnos como 3 rounds. Y en una vez se me bajaba el casco protector y me lo levantaba cada rato. Y hubo uno que de plano se me cayó hasta acá. Y mientras hice esto, me aprovechó, me dio un derechazo en la nariz, pero qué golpazo tan tremendo me dio. ¿Viste estrellitas auténticamente? Sí, no me tumbó, pero sí fue una alevosía, porque no era correcto que si yo estoy acomodándome, claro, eso, me golpeé en esa forma. Sí, es. Y el manager de él en ese tiempo era Casillas. Era Casillas. El que fue el manager del Alacrán. Del Alacrán, exactamente. Ahora, Héctor, ¿por qué no seguiste boxeando? La última pelea que tuve fue con Moy Torres y me la ganó, pues no, muy honradamente. Ajá. Me dio un foul y me tumbó. ¿Y no lo marcaron el foul? No lo marcaron. Y como yo andaba sangrando, su guante, ajá, estaba lleno de sangre. Ajá. Y se quedó marcado en las partes bajas en la sangre de tu él. Pantalón, y yo le decía al güero Escobedo que viera aquí todo. Me levanté, no, perdí por nocaut técnico. Uh-huh. Ya no me la paró. O sea, no te pudiste reponer. No pude reponer y ya. Se iba a acabar la pelea, la llevaba yo ganada de robo. Uh-huh. No me había tocado para nada. Uh-huh. Y esa fue la última pelea. ¿Y por qué fue la última? Porque se acabó el campeonato. ¿Y tú decidiste ya no? No, ya se acabó eso, pero viene aquí la parte triste de mi vida, porque el 4 de diciembre de 1958, porque en 1957 fueron en el oro, uh-huh, y en el 58 en la Canada Dry. Uh-huh. Entonces, el día 1 de enero que tomó la presidencia López Mateos, uh-huh, me sentí con calentura y con escalofríos, y ya me fui a la casa. Y al día siguiente seguía yo con un dolor aquí. Uh-huh. Y le hablé enseguida de la casa, tenía su consultorio, un gran basquetbolista, el doctor José Reyes Flores. Uh-huh. Grande, grande que fue en el básquetbol, que también ya murió. Y pues me recetó algo bueno, pero yo seguía con eso. Entonces había conocido al doctor J. Jesús Quintero Rangel, que era conocido de la familia, y me lo acababan de presentar, y le dije a mi mamá que le hablaran a él. Él trabajaba aquí en el Sanatorio de Guadalajara, uh-huh, y me fue y me sacó sangre, y que me tenían que operar el apéndice. Sí, igual, voy a hablar. Héctor, desafortunadamente el tiempo se acabó y estamos picados de araña, ¿eh? Así es de que
te voy a tener que invitar otra vez y quién sabe cuántas veces más. Cuando gustes, estoy a tus Así que, pero pienso que esa vida tan pintoresca tuya, tan ligada al deporte, vale la pena darla a conocer a todo nuestro auditorio. Así que te agradezco mucho haber aceptado la invitación y no es más que la primera. Es un honor para mí compartir los micrófonos y cámaras contigo. No es más que la primera, así es de que seguiremos platicando de esa vida tan sabrosa y tan sabroso como tú platicas. Como 8 años ahí en Radio Metrópolis. Así es. En Historia del Deporte. Así es. Así es de que vamos a seguir platicando. Te agradezco mucho. Con mucho gusto y yo te agradezco también tu invitación. Y seguiremos platicando. Claro, si Dios lo permite. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros ahora y créanme que es tan interesante esta vida deportiva de Héctor que vale la pena y me comprometo con ustedes y lo comprometo delante de ustedes que lo vamos a volver a invitar. Muchas gracias y hasta la próxima Historia del Deporte. El gol que dio un campeonato, el batazo que implantó una marca, el viejo récord que se derrumba. Esto es Historia del Deporte, con las experiencias, vivencias y hazañas de quienes la escribieron con gusto, pasión y entrega con Alfredo Magaña.